Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Jesús. Me gustaría saber si me están escuchando.
Buenas noches, Paola. Me gustaría saber si me escucha. Hola, teacher, buenas noches. Sí, le Bueno, escucho. Sí, se muy escucha. bien, gracias. Sí, porque no había recibido confirmación, hice el respectivo saludo, pregunté y no había recibido respuesta. Gracias. Bien, vamos a iniciar entonces. Ayer nos habíamos quedado en estamos trabajando en un formulario y nos habíamos quedado en un botón que íbamos a revisar su código. El botón de modificar. Entonces, estando en esta base de datos, presiono Alt F11, donde tenemos los formularios que hemos venido trabajando. Casi que solo hemos venido trabajando en este formulario. Y estábamos en el código del botón modificar. A ver. Lo que queremos entonces es que si buscamos un registro, nos haga la respectiva modificación. Para eso vamos a utilizar un comando que se llama dim, para dimensionar o declarar una variable, que es la que vamos a estar utilizando en el próximo código. Entonces, dim nos declara una variable y yo le doy el nombre a esa variable de acuerdo a lo que vayamos a hacer con esa variable. En este caso, necesitamos que nos modifique los campos del nombre que nosotros hemos decidido que lo busque por ese campo, por nombre. Entonces, por ejemplo, esta variable puede llamarse fila y la vamos a declarar como tipo objeto porque queremos que esa variable se comporte como objeto en el que nosotros podamos manejar ese valor. También vamos a necesitar otra variable que es la que nos va a servir para saber en qué línea va a ser la modificación, el registro. Entonces vamos a declarar una variable que se llama línea. Y esa la vamos a declarar como tipo entera, que lo que va a tener esta variable va a ser, lo que va a almacenar va a ser un número de fila, los números de fila con los que Excel identifica sus filas, 1, 2, 3, etc. Luego vamos a asignarle valor a otra variable que va a ser el valor que andamos buscando. Y voy a ponerle valor buscado. A esa variable le vamos a asignar el valor. Hemos decidido buscar por nombre. Entonces, valor buscado va a ser igual a lo que contenga la caja de texto que se llama txtNombre. Luego vamos a utilizar una sentencia que se llama set, como para que se quede en una determinada fila y vamos a utilizar la variable que hemos declarado antes, que se llama fila. Y esa la vamos a igualar, esa fila, ¿a dónde la va a ir a buscar? ¿Cuál es la fila que vamos a necesitar que nos haga la modificación? Y vamos a decirle que de la hoja que se llama
recursos humanos de esa hoja el rango que necesito, en qué rango se encuentra el nombre. Se encuentra en la columna A. Entonces voy a decirle que en la columna A está ese valor que se busca. Luego está el método encontrar, porque eso es lo que andamos haciendo. Ya voy a ir a modificar los nombres de estos botones, porque me han quedado como Command Button 5, Command Button 4, entonces les vamos a ir a asignar nombre para saber qué botón es el que estamos programando. Entonces, que encuentre ese valor buscado, lo que tiene aquí, lo que tiene la caja nombre, lo asigna en esta variable que se llama valor buscado, y ese valor buscado, lo va a ir a buscar, va a quitar la redundancia, con este comando, lookup, con esta sintaxis, dos puntos igual, el valor que encuentre esta palabra es como el valor actual que encuentra en esa fila. Se va a ubicar en esa fila donde se encuentre la caja de nombre en esa fila. Y a esta variable que se ha declarado como línea, le vamos a asignar el valor que tenga fila, con su propiedad row. Luego, vamos a tomar un rango de que queremos que nos muestre. Si el nombre está en la columna A, vamos a ir a apellido que está en la columna B. Entonces, en el rango de la columna B, porque ya estamos ubicados en la columna A al buscar el nombre. Entonces, ubicándonos en el rango de la columna B, recuerden ustedes que hacíamos una concatenación. Si queríamos saber, concatenar, por ejemplo, un nombre de columna y un número de fila. Entonces vamos a poner el ampersand porque queremos que nos concatene la columna B con un número de fila, pero que esa fila no sabemos cuál es, que sería este valor que se está guardando en esta variable línea. En esta variable línea está guardando un valor. Entonces esa variable es la que me voy a traer para acá. El valor que contenga, y le vamos a asignar que a este objeto, txt apellido, el valor que contenga la caja también. Entonces estamos diciendo que en el rango de la columna D, concaténelo con con el número que trae línea, que sería, esta sería la unión de la celda, B1, B2, B3, B4, el valor que contenga se le va a asignar lo que exista en la caja TXT apellidos, el value, el valor que exista en la caja TXT apellidos. Entonces voy a guardar y voy a detener por cualquier cosa, yo siempre restablezco los procesos, y voy a presionar aquí en play. Y por ejemplo, vamos a ver, vamos a agregar.
Por ejemplo, voy a agregar este registro. Este botón aceptar ya no se estaba funcionando. Entonces, agrega el registro que acabo de agregar. Ahora, puedo limpiar. Este botón ya lo habíamos programado, limpio, para que limpie las cajas de texto. Y aquí en nombres, por ejemplo, hago una búsqueda y escribo Daniel, por ejemplo. Porque así hemos decidido, así se ha programado, que se va a buscar por nombre. Entonces, si yo escribo el nombre, presiono buscar, me encuentra el registro, Daniel Cepeda Gerencia y sus datos. Ahora, por ejemplo, yo cambio aquí este apellido, por ejemplo, lo voy a dejar así. Si yo presiono modificar, se modifica el valor. En este momento solo nos va a modificar el apellido porque solamente ese hemos programado. Entonces voy a presionar cancelar y voy a seguir programando el botón. Porque solamente me va a sustituir apellido. Si yo hubiese querido sustituir otro campo, no lo hubiera hecho, porque todavía no se lo hemos programado. Pero las líneas siguientes de programación son bien similares. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta línea, la copio, la pego, y lo que sigue ahora es, como ya no sustituyó los apellidos, ahora va departamento, teléfono y correo. Eso está en la columna C, concatenado con la línea donde ubique el nombre que se buscó, el valor que tiene, se le va a asignar lo que contenga TXT depto. Así se llama la caja, el valor que contenga. Eso va a ir a modificar. Entonces voy a detener, voy a presionar play. Y por ejemplo, busco Jesús. Presiono buscar. Nos ha encontrado el registro. Y por ejemplo, aquí en el apellido yo le escribo, por ejemplo, Bernabé, presiono modificar y modifica el apellido. Si yo quisiera modificar el correo electrónico, presiono modificar y no lo modifica porque aún no lo hemos programado. Si yo modifico el departamento, presiono modificar, lo modifico. Si modifico teléfono, presiono modificar y aún no lo hace porque no se lo hemos programado. Presiono cancelar. Entonces voy a seguir con ese código, que es esto mismo. Lo único que va a ir cambiando va a ser la columna y el nombre de las cajas de texto. Entonces, la siguiente columna sería, tenemos en nuestra tabla, teléfono, correo electrónico. Entonces, en la columna D, concatenado a una línea, la línea donde sitúa la búsqueda del nombre, el valor que va a contener va a ser lo que va a contener la caja de texto que se llama TEL. Nombre, apellido, departamento, TEL. TEL. Entonces ahí ya me va a poder modificar
el teléfono. Y el otro que me falta modificar es el que se encuentra en la columna E. Y la caja de texto que va a ser main. Ahora he programado las cajas de texto para que el valor que se vaya a modificar pues, pueda ser actualizado. Siempre presiono detener por cualquier cosa, cualquier proceso, presiono play. Y por ejemplo voy a agregar Roberto Herrera, departamento marketing, teléfono 1 y el correo. Aquí presiono aceptar. Cuando presionamos aceptar, puede ser que quizás la etiqueta de este botón quizás puede llamarse agregar, puede llamarse guardar, como para que no sea un poco familiar, que lo que estamos haciendo es agregando un nuevo registro. Presiono aceptar, me agrega el nuevo registro, puedo limpiar las cajas y, por ejemplo, escribo Roberto. Presiono buscar, ha encontrado el registro y puedo modificar el correo. Presiono modificar y me ha modificado el correo. El apellido vamos a poner apellido 3, presiono modificar y me cambia el apellido 3. Entonces ahora este formulario nos guarda, busca, modifica, limpia y cancela o salir, ¿verdad? Aquí quizás solo es de, quizás aquí en lugar de que diga aceptar en su propiedad caption, quizás vamos a ponerle que diga guardar. Y quizás aquí en cancelar podemos ponerle salir. Estas realmente son etiquetas o nombres de botones que para lo que sirven es para guiarnos qué es lo que realmente hacen. Desde el principio, nuestra base de datos es, todas las bases de datos tienen como su campo llave, como su campo en donde queremos, cómo queremos filtrar la información. Porque aquí, si ustedes se fijan, tenemos nombres repetidos, que eso no es malo. Pueden haber varias personas que tengan el mismo nombre en una base de datos. Entonces, posiblemente este dato no haya sido como el mejor que se utiliza en la vida real. Porque casi siempre, si estamos hablando de empleados, hablamos de códigos de empleados o números de DUI. Pero siempre va a haber un código asignado a los registros. Entonces, aquí nos hace falta, por ejemplo, si yo invoco el formulario, ingresar. Ya vimos que guarda, si queremos guardar otro registro, ya vimos que busca. Si yo presiono buscar en este momento, pues dice que encuentra algo, pero y se ubica aquí en esta celda. Pero lo más probable es que no me vaya a modificar algo en esta fila. Por ejemplo, si yo le pongo cualquier texto, lo modifica aquí al final. Ahí al final lo ha modificado. Entonces,
lo que hace esta búsqueda es que se ubica al final o a la última línea de la base de datos. Entonces, si yo quisiera eliminar registros, me hace falta el botón eliminar. Entonces procedo a agregarlo. Voy a salir, cancelar, Alt F11. Y aquí lo que hace falta es que, vamos a ver, le voy a dar un menor tamaño a este botón para que los botones queden del mismo tamaño. Voy a ir a revisar, por ejemplo, el height es de 24, la propiedad del botón. Tiene que ser la propiedad white que tiene 60. Entonces, lo que puedo hacer es que para que me queden del mismo tamaño, seleccionar, porque vea que ese white es 72. Entonces, selecciono los objetos y al ancho le pongo 60 para que los botones tengan el mismo ancho. Ahora, aquí guarda. Quizá voy a cambiar un poquito el orden. Voy a pasar el limpiar para acá. Buscar, modificar. A este le voy a presionar Control C, Control V. Y este se va a llamar eliminar. A veces el mouse se pone sensible. Cuando hacemos doble clic, pues hace en efecto lo que acaba de hacer. Este botón se va a llamar en su propiedad caption o ahí directamente se va a llamar eliminar. Ok, ya tenemos el botón eliminar. Y ese botón eliminar pues lo que va a hacer es justamente eliminar el registro. Entonces lo que le vamos a programar a ese botón, ya le voy a cambiar el nombre. Dije que le iba a cambiar para no decir aquí y qué command button 6, qué es eso. Ya le vamos a ir a cambiar el nombre a los botones. Entonces, la línea de código que va a tener el botón eliminar será que la selección, digamos, la selección actual que tenga en su fila actualizada, entire, o en la fila que seleccione la fila actual y que la borre. Esa sería la línea de código que tendría el botón eliminar, pero antes de proseguir, voy a ir a cambiar el nombre a los botones. El botón que su caption es guardar se llama command button 1. Le voy a poner que ese botón, casi siempre los botones de comando, se les escribe el nombre CMD. Y le voy a poner guardar, CMD guardar. Al otro botón, en la propiedad main, le voy a poner CMD limpiar para saber qué botón estoy programando. A ese botón de buscar se va a llamar CMD buscar. CMD modo. CMD eliminar. Y CMD salir. Allí tenemos entonces los botones con un nombre
que asocia o hace referencia a la acción que hace. Entonces, aquí, por ejemplo, busco. Fíjese que voy a presionar, voy a buscar este nombre, lo digito, porque así hemos definido la búsqueda. Presiono buscar y al parecer se ubica aquí. ¿Qué pasaría si presiono eliminar? Debería haberse eliminado ese registro. Voy a presionar buscar otra vez. Vamos a ver. Aquí algo ha pasado porque ya sabemos que al presionar limpiar, limpia, lo hemos comprobado, mas no lo está haciendo. Tampoco se sale. Ni con escape, como que hubiese estado congelado. Quizá hubo algún proceso, voy a darle detener. Aprovechando, para que aquí no diga user port 2, en el caption del formulario, para que no diga user port 2, le vamos a poner recursos humanos para que tenga su título. A ver, voy a verificar nuevamente, eliminar. Ah, ok. El problema que tenemos, usted ya se dio cuenta. Tuvimos un cambio de nombre. Entonces, una cosa para Visual Basic era el Command Button 6 y otra cosa es el CMD eliminar. Me voy a traer esa línea de código para acá. Y voy a ir revisando el código. Voy a detener, voy a mostrar el formulario, presiono doble clic en el botón guardar y vean el problema que se nos da cuando no nombramos los objetos desde el primer momento. Ahorita me está tomando que el CMD guardar es otro botón. Cuando que antes voy a buscar el código de guardar, que es este. Me lo voy a traer. Le voy a presionar control X, puesto que ese botón ha quedado en desuso, digamos, por el momento, aunque Visual Basic aún lo está tomando en cuenta. Presiono detener. Y lo mismo va a suceder con los otros botones. Limpiar. Me está tomando como si fuese un nuevo botón. Lo que voy a hacer es ir a buscar ese código que es ese. Este es el de limpiar. Control X, me ubico en el CM de limpiar. Entonces, tomemos en cuenta de que los nombres de los objetos tienen que ser lo primero. Voy al botón buscar y busco el código del botón buscar, que es este. Luego el botón modificar, que el de modificar es este. El de eliminar, que ya lo tenemos. El de salir es un código fácil porque solo ponemos un load que se descargue ese objeto. El me es el objeto en donde está presente. Descargue el objeto, un load me. Entonces ahora ya colocamos el código
en los botones correspondientes. Entonces, cuando ejecutamos, por ejemplo, tenemos Luis Ramírez, departamento ventas, teléfono 1 y correo. Si yo presiono guardar, el registro se agrega. Si presiono limpiar, se limpian las cajas. Si presiono, si por ejemplo busco Roberto, presiono buscar, encontró el registro y le vamos a poner un cambio en su apellido, modificar, lo ha modificado. Voy a limpiar, voy a buscar Astrid, buscar, ha encontrado el registro, se ha ubicado allí, presiono eliminar y elimina el registro. Presiono limpiar, voy a presionar buscar. Voy a presionar aquí donde dice eliminar. Y tenemos los botones. Aquí este dato habría que venir a borrarlos directamente a la tabla, puesto que fueron datos de prueba que estuvimos colocando al inicio. Ahora, si yo presiono guardar, se guarda un registro que lo más sano es que no funcione así, así como está de esa manera. Tendría que funcionar, por ejemplo, que no nos deje guardar si no hay algún dato, o más bien el dato necesario. Yo les mencionaba que en toda base de datos hay un registro llave. O sea, es ese registro por el cual va a ser el único. Un código de empleado es un código único, porque una base de datos puede tener nombres repetidos, apellidos repetidos. Todos esos datos que tenemos allí pueden estar repetidos, pero hay uno que no podría estar repetido, como sería el DUI, por ejemplo. Entonces, ese sería, para que no me cometa este error, me voy a salir y voy a venir a modificar aquí en guardar. Aquí en el código del botón guardar, vamos a colocarle, aquí una condición de que si la casilla TXT nombre es igual a vacío, si esa casilla, esa caja de texto no tiene nada, entonces que me envíe un mensaje en el que me diga, por ejemplo, debe escribir datos. Vamos a terminar aquí ese procedimiento. Vamos a ponerle exit sub aquí, ese procedimiento de la condicional. Y probemos. Si presiono guardar, ok, aquí me dio error de compilar. Dice que el bloque if sin el if. No lo he terminado. El bloque, poner
En if, algunas veces la terminación del if me da problemas, algunas veces no me exige cerrar el if. Entonces, presionamos guardar. Ok. En este caso sí me exigió cerrar el if. En algunas ocasiones no lo cierro y no me da problema. Entonces, yo presiono guardar y me muestra el mensaje que debo escribir dato. Y no voy a poder guardar hasta que no haya un dato para evitar de que los registros queden en blanco. Ya que la celda está posicionada ahí, presiono eliminar y elimina esa fila en blanco. Voy a presionar un buscar. Aquí lo que me va a borrar es Luis y le doy a eliminar. Me borró Luis porque cayó en la siguiente fila, porque no puse un valor de búsqueda, porque hemos validado de que la búsqueda sea por nombre. Entonces aquí, por ejemplo, si escribo busca, lo encuentra, presiono eliminar y elimina el registro. Limpiar. Entonces, aquí igual tenemos un error porque mi campo llave ahorita es nombre. Si, como les digo, no debería de ser. Pero ese es mi campo llave ahorita, el de nombre. Entonces, ya guardamos. Ahorita ya le dijimos que no se pueda guardar en blanco porque si no voy a escribir nada, no me va a dejar guardar. Ya decidimos que nuestra búsqueda va a ser por nombre. Elimina el registro que se le haya indicado y podemos salir del formulario. En la plataforma para este día, usted puede reutilizar esos códigos que le muestra allí. Esos códigos que son los mismos que hemos utilizado para el ejemplo. Ahí tenemos la programación del botón borrar. Allí están los nombres de los objetos con su propiedad empty, de vacío. Ahí está la programación del botón guardar. Estos códigos usted los puede adecuar a sus propios formularios. Está el botón guardar. Está el código del botón cancelar. Está el código, aquí dice que es el código para el botón aceptar, pero si yo reviso aquí en el botón aceptar, básicamente tenemos un código bien parecido al botón guardar. En el botón guardar lo que hay es una inserción de fila. Cada vez que vayamos a guardar un dato hay un selection.entireRow.insert en el que inserta una fila en el botón guardar. Y aquí en el botón aceptar no está. Digamos que, por hacer una prueba y escribir ese código, veamos en este formulario. Solo para hacer una prueba, voy a insertar un botón para que veamos el comportamiento que tiene. Voy a insertar un botón de comando. Lo voy a insertar acá. Nomás para darnos cuenta qué hace la diferencia de ese código. Dice en ese código de la plataforma del botón aceptar que en la hoja de trabajo worksheet llamada hoja 1. Yo tengo que revisar llamada RRH se llama para nosotros.
en esa hoja en la que estamos trabajando, en el rango A1 no puede ser para nosotros, sin embargo, se lo voy a dejar así, nomás para darnos cuenta del efecto que tiene ese código. En el rango A1, el valor que va a tener va a ser igual a lo que tengamos en la caja 1, que para nosotros la caja 1 es la txt nombre. Esa es para nosotros la caja 1. El valor que va a tener esa caja. Entonces voy a darle detener, voy a presionar play, voy a presionar aquí el comando zoom y vea que justamente nos ha borrado lo que teníamos porque, le voy a dar salir, porque se le dijo que en la hoja recursos humanos en el rango A1 le asigne lo que haya en nombre. Entonces, para nosotros debería de ser A2. A2. Para el nombre. Vamos a revisar. Entonces, es bastante parecido el código. Hay el código que está en la plataforma para el botón aceptar y para el botón guardar. Entonces hace básicamente lo mismo. Voy a irme al formulario, voy a presionar play y voy a presionar este botón, ya que ese es el que estoy probando. Y justo lo sustituyo en A2 porque así está la programación. Ahora voy a salir. Entonces, esto nada más lo puse de prueba. Para probar las líneas de código que aparecen allí en la plataforma sugerida. Luego está el código para el botón ingresar, llamar al formulario desde otro formulario, que ya lo hicimos también. Entonces aquí lo que hacemos es modificar estructura porque voy a borrarlo así porque esto estábamos en datos de prueba. Entonces, así ha quedado la base de datos con sus respectivos botones. Teniendo un botón, llamando a un formulario. Por ejemplo, ok. Presiono salir, presiono cancelar y allí pues ya se han insertado registros, limpiar las cajas de texto, buscar por nombre, modificar algún dato de esa búsqueda que se hizo, eliminar de acuerdo a la búsqueda que se haya hecho y salir del formulario. Entonces, esos códigos son los que están diseñados. Ahora, aparece una plantilla en la lección de hoy que la voy a abrir.
A ver, voy a presentar esa plantilla que se nos muestra en la lección, en la que podemos ver que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco hojas. Tenemos una, aquí lo que hay que hacer es modificar el ancho del botón para que no se lea como cero. Aquí hay un menú que fue lo que nosotros también simulamos, que es la temática que debemos desarrollar. Esto lo hicimos, el ejercicio 01 que nos lleva al ejercicio. Aquí hay una tabla en el que se muestra nombre, días trabajados, pago por día, bono, sueldo. Y aquí está el botón que llama el formulario. Entonces, cuando nosotros comenzamos a llenar, por ejemplo, días trabajados 15, pago por día, damos 20, si hay un bono, digamos que le pongo 0. Automáticamente aquí hace un cálculo. Lo que hace es multiplicar los días trabajados por los pagos y si hubiese bono lo suma. Y automáticamente calcula el sueldo neto. Presiono guardar y pues se inserta el registro. Presiono cancelar, presiono Alt F11. Y en este formulario, si nos vamos al código del botón guardar, en efecto, el que nosotros ya conocemos, que activa la posición, la celda, la ubica, inserta la fila y hace lo que tiene que hacer. En esta programación vemos que hay una programación en el evento change del texto, que cuando haya cambio en el bono, entonces la caja de texto que se llama TX de sueldo le va a asignar esta operación matemática. El bono más los días trabajados por el pago por esos días. Ya sabemos nosotros que de manera jerárquica la operación aritmética que va a realizar primero va a ser la multiplicación y luego va a sumar el bono. Entonces aquí no fue necesario agrupar entre paréntesis la operación porque ya sabemos que en su naturaleza primero va a ser la multiplicación y luego la suma. Entonces, para que ocurra eso que ocurre en el formulario, que se escribe el bono y automáticamente aquí no hay fórmula en la hoja de cálculo. Si yo me salgo, en la hoja de cálculo no hay fórmula, sino que se calcula con el código en el evento change del o en el evento cambio de la caja de texto bono. Voy a ir al F11 en la caja de texto bono. Y allí es donde calcula para que automáticamente la caja que se llama TX de sueldo muestre esa operación. Luego tenemos aquí en el ejercicio 2 también un botón que llama a un formulario en el que se escribe producto y ocurre lo mismo. Producto cantidad, precio unitario. Y por eso es que se programa en el evento cambiar o en el evento change de este cuadro de texto. Porque a medida nosotros, debido al cambio o cada cambio que vaya teniendo esta caja de texto,
automáticamente se va a venir a calcular en total. Yo presiono guardar y veamos la diferencia. Noto la diferencia de que este registro no lo insertó en la fila 2, sino que lo agregó. Vamos a ir a notar la diferencia. Aquí este botón borrar solo tiene un nombre distinto, pero lo que hace es limpiar las cajas de texto. Hago doble clic en este botón guardar y mire, dice que selecciona el rango A2 y esta es la diferencia que tiene este botón guardar respecto a los otros. Hay un ciclo do while. Mientras esta celda no esté vacía, que la active y hace un offset, es decir, a partir de esta posición de la fila 1, pero respecto a esta celda, a la A2. Dice que va a hacer mientras la celda no esté vacía. Entonces allí lo que hizo fue agregar abajo. Se fijó en la diferencia entre insertar una fila, que aquí no está, sino que aquí lo que hay es un ciclo, y lo fue adicionando en la base de datos. Muy bien. Damos por concluida la sesión, la temática cumplida para el curso. Así que les agradezco mucho y los felicito por haber llegado hasta aquí. Lastimosamente los otros compañeros no se pudieron unir, pero los felicito. Y gracias y por haber estado hasta el final de este curso. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias, buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches.